Simples mortales, sed bienvenidos a Pokémon Edición Rubí Dual Lock. Y estamos aquí con otra serie junto con mi amiga Ana, que ahora hablaremos con ella y tal un poquito para aclarar las normas de este nuevo bloque. Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Edición Rubí Zafiro Dual Lock. Y bien, bueno, estamos aquí en esta nueva serie y bueno, son reglas bastante normales de un Dual Lock. Jugaremos tanto Ana como yo, ella a Zafiro, yo a Rubí. Y obviamente. Obviamente. Las reglas son... primer Pokémon de ruta que salga y que capture es el que se puede capturar. Si el rival, o sea, el rival ha capturado ese mismo Pokémon, tenemos que esperar a que nos salga otro. Es decir, si... Es como si fuera a esperar a segundo Pokémon de ruta porque el primero ya está cogido y no lo podemos volver a capturar. Sí, básicamente. Esto lo hacemos para no repetir equipo porque si no sería como ir los dos con el mismo equipo y no es plan. Y bueno, primer Pokémon que se muera, Pokémon que no se puede utilizar, todos los Pokémon deberán llevar mote. Los objetos de recuperación de PS están limitados a 3 por capítulo. Los de estado en plan antiparaliz, cura total e incluso todas esas vallas se pueden utilizar sin límite. Y combatiremos cada vez que consigamos una medalla. Y el que gane, exactamente, podrá matar a un Pokémon que no sea el inicial del contrincante. De forma que bueno, se hará interesante. Nosotros escogeremos si somos muy cabrones y nos cargamos a un Pokémon muy débil o nos cargamos a un Pokémon muy fuerte, del contrario. Así que esto ya es... Dependerá de lo bien que vayamos. Sí, la verdad, eso es simple rivalidad para añadir algo de dificultad al loque. Sí, porque la verdad es que estos juegos difíciles, lo que se dice difíciles, no son. No mucho, la verdad. Y bueno, pues ya están todas las reglas, ¿no? Sí, debo decir que en mi grabación el Discord se va a oír de puta pena porque es muy simpático y ha entrecortado a Kuzmik, pero espero que todo el mundo se haya enterado bien de las normas y si no, pues no os preocupéis porque voy a ponerlas al principio, así que tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. O sea, al principio no, la voy a poner en la descripción del vídeo. Se me ha entendido. Básicamente. Yo igual, todas las reglas se ponen en la descripción del vídeo, así que siempre podéis echar un vistazo. Así que nada, pues... A lo que me refería. Ahora nos iremos cada uno por nuestro lado y empezaremos a grabar este primer capítulo. Sí, ya veremos cómo nos va. Vale. Bueno, solo para estar de enterados, te vas a coger a Mudkip, ¿no? Sí. Vale, estupendo. Porque obviamente el inicial tampoco lo podemos repetir. Efectivamente. Así que nada. Pues... te voy dejando. Venga, hasta ahora. Y bueno, aquí estamos. Le vamos a dar a partida nueva. Un poquito más rápido. Ahí. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. Esto es lo que llamamos un Pokémon. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos lo pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? ¿Eres un chico o una chica? Chico. ¿Cómo me llamas? ¿Cómo me llamo? Otro nombre. Y... Z...
Ah, Ethan, perfecto. Vamos. Así que eres Ethan. Sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villarraiz. ¿A que sí? Eso me han dicho. Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, entra en el mundo de los Pokémon. Un mundo de ensueño, lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego. Te espero en mi laboratorio Pokémon. Ay, y bueno, vamos a aparecer aquí, como no, junto con las cajas del camión de la mudanza. No podíamos ir en coche, ni con el conductor, ni nada. Tengo que ir con las cajas de la mudanza. Y si se te cae este pedazo de armario totocho y te aplasta, te jodes. Ethan, ya hemos llegado, cielo. Debe ser agotador viajar en el camión de la mudanza con todos los muebles. Bueno, esto es Villarraiz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy gusto aquí, ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto. Entremos en casa. Ya, bueno, tendré mi propio cuarto, pero me va a servir de poco. ¿Ves, Ethan? Que esto es muy bonito. Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. ¡Es perfecto! Ethan, tu cuarto está arriba. Ve a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerdes este día. No olvides ponerlo, Nora. Vale, pues como grabo este capítulo bastante más tarde que Ana, vamos a poner... Venga, pasa rápido. Me pasa. Vale. ¿Esta es la hora correcta? Sí. Sí, hostia. Ethan, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También han acabado con la mudanza de la planta baja. Este servicio de mudanzas Pokémon es de lo más eficaz. Oh, deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa. Paso. Dice lo de siempre. El menú está... Para abrir el menú estar, guarda la partida, etcétera, etcétera. Ethan, Ethan, ven, ven rápido. Mira, el gimnasio de Petalia. A ver si sale tu padre. Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Pues no, qué lástima. Creo que estaba cenada y se acaba de ir. Mala suerte. Así, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive aquí. Se llama Prof. Abedul. Vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Vale, vamos. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya. Tú eres Ethan y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Cree que está arriba, o sea... Mis Pokémon están curados. Tengo todos los objetos y... ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Ah, ya. Eres Ethan y te acabas de mudar. Yo me llamo Aura. Encantada. Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo. He oído algo sobre ti, Ethan. Me lo ha dicho mi padre, el Prof. Abedul. Tenía muchas ganas de que nos cayéramos bien y hiciéramos amistad. Qué tontería, ¿no? Se acabó de conocerte, Ethan. Jijiji. Ya sabéis que dice jijiji. Ahí va, se me había olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Ethan, nos vemos luego. Bueno, sí. Atrapar Pokémon salvajes, pero el profesor está ahí solo, ¿sabes? Ahora sufriendo contra un Puchillena. Vamos a ir rápido. Alguien está gritando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. Vamos. ¡Socorro! ¡Ayuda! Eso es, corre. Oye, sí, tú. Ayúdame, por favor. Coge la Pokéball en mi mochila. Bueno, pues como ya hemos dicho antes, yo cogeré a Mudkip. Por no repetir el starter tampoco. Así que vamos allá. Quiero este Pokémon. Sí. Vamos a ponerlo un poquito rápido. Mudkip. Y vamos con placaje. ¡Bum! Media vida. Bueno, placaje. Tiene poquitos peces. 20 solo. Y fuera pochina. ¡Hala! Mudkip ganó 15 puntos de experiencia. ¡Uf! Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno. Me has salvado. Muchísimas gracias. ¡Anda! Si eres Ethan, este no es lugar para charlas. Así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Y... Pues sí, Ethan. He oído hablar mucho de ti a tu padre. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. ¡Ah! Y muchas gracias por salvarme. Querría darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Recibí a Mudkip.
Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu mazo? Vale. La verdad es que para un Swampert, un futuro Swampert, no tengo mucho mote que ponerle pensado, así que... De hecho... Ay, no hay más símbolos aquí. Nada. Pues fin. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño ahora está en la ruta 103, estudiando Pokémon. No creo que sea mala idea que vayas a ver ahora. ¿Qué piensas? Que sí, que dejes de darme la brasa. Pues no, 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 no. Que sí, que sí. Vamos allá. No me dan las deportivas todavía. Menos mal que está lo de pasar a cámara rápida. Ahora que no tenemos Pokéball, no podemos capturar nada de momento, así que... Uy, espera, que esta me da una poción gratis. Hola, trabajo en la tienda Pokémon. ¿Querías venir conmigo? Esta es la tienda Pokémon, se reconoce por el tejado azul. Vendemos de todo, incluso Pokéballs para atrapar Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Una poción. Puedes usar una poción en cualquier momento, así que a veces puede ser más útil buscar en un centro Pokémon. No, señora, yo solo puedo utilizar 3 pociones por capítulo. Bueno, sigamos adelante. Zigzagoon, de momento no podemos capturar, aunque seguramente sea lo que nos salga. Conociendo estas rutas y estos Pokémon. Vale, perfecto. A ver. Veamos, en la ruta 103 puedes encontrar Pokémon como... ¡Ah! ¡Hola, Ethan! Ya, mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rápido. Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon. Algo bien, se lo he subido de level. Swampy. Y vamos con placaje. Malicioso. Empiezo a hacer maliciosos. Voy a meterle un gruñido. Porque es que si no, me va a destrozar. Me va a ir destrozando. Y de momento le lleva ventaja destructor. Vale, de momento llevo ventaja. Vale, bien. Ahí la cago. Perfecto. Y fuera trigo. Swampy ganó 69 puntos de experiencia. Y nivel 6. Bofetón lodo. Lo bueno de esta generación es que todos los ataques tipo tierra son físicos, así que... ¡Guau! Genial, Ethan. Se te da bien. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Sabes que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bien, volvamos al laboratorio. Voy a echar un vistazo a una cosita. Datos. Torrente. Es firme. ¡Oh, firme! Bien, bien. Este es... Me gusta, me ha salido bien el Mudkip este. Ha tenido suerte, la verdad. Bueno, pues vamos, torrecto. Venga, deprisa al laboratorio. Y vamos. ¡Hola, Ethan! Me han dicho que has ganado tu primer combate, nada menos que contra Aura. ¡Muy bien! Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Aura tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira, Ethan, encarga esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Ethan recibió una Pokédex. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que ha visto a su atrapas. Mi retoño Aura no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahí va, Ethan, ahora tú también tienes una Pokédex. Qué guay, como la mía, yo también tengo algo para ti. ¡Pokéballs! Es divertidísimo atrapar un montón de Pokémon. Voy a buscar por todas partes porque quiero uno de cada. Si me encuentro con uno que me guste, lo atraparé con mis Pokéballs. Vale, fuera. Ahora nos dice... Las deportivas... Ethan, Ethan, ya te has presentado al profesor Abedul. Oh, qué Pokémon tan bonito. ¿Te lo ha dado el profesor? ¡Qué majo! Se ve que ha salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro. Si vas a irte de aventura, toma estas deportivas. Con ellas, más que correr, volarás. Ethan, estas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Hala, fuera. En verdad todos sabemos que me echa de casa para que me vaya de aventura para quedarse con la cama y mi habitación. Vale, pues... Vamos a ver qué Pokémon sale aquí. Espera. ¿Tengo al Pokémon curado? Hostia. No. Vale, no nos la vamos a jugar. Mierda.
Y Zigzagoon es el primer Pokémon de ruta. Vale, lo que vamos a hacer es huir. Y ahora volvemos a por él. No sé, vale. O sea, y tenemos que capturar ese Zigzagoon. He hecho esto únicamente para que no se me muera al inicial al principio. Y no, un Whirlpool no. No es lo que queremos. Huida. Que no. Huir. Y ahora un Pochillana, muy bien. Que no quiero. Zigzagoon. Ay. Disparo de mora. Marcaje, disparo de mora. Marcaje así, levelé un poquito. Ay, vale. Zigzagoon, level 2. Vamos a meterle un placaje. ¡Pum! Media vida fuera. Gruñido, nos baja el ataque. No, no ataques. Vale, mochila. Y Pokéball. Tiramos la Pokéball y entra en la petaca. No entra. Placaje, Pokéball. 1, 2, 3. Y capturado. Perfecto, pues ya tenemos nuestro primer Pokémon de ruta. Sí. Vamos a ponerle. Sí. Hola, Huroncito. Porque el Ainon es como una especie de hurón raro, así que. Vale, vamos a la ruta 103, a ver qué nos sale aquí. Y tenemos un Pochillana, pues bueno. Lo más común en estas rutas, en verdad. Placaje, media vida afuera. Placaje, y vamos con las Pokéballs. Venga, métete en la petaca. 1, 2, 3. ¡Capturado! Pochillana atrapado. Registrados en la Pokédex los datos de Pochillana. La primera reacción que tiene Pochillana al ver algo es darle un mordisco. Este Pokémon persigue a su presa hasta que cae agotada, aunque a veces sale huyendo si su presa le responde con un ataque. ¿Ves, profesor Abedul? Solo tenías que haberle pegado una patada. Vale, vamos a ponerle un mote. Este va a ser nuestro, si no os dura. PR. ¿Dónde está? Aquí. No. PR. Perfecto. Y pues nada, vamos a voy a aprovechar que esto es un loque. Creo que ahora sí que me deja comprar Pokéballs. A ver. Comprar. Sí. Vamos a comprar unas 10. Sí. Perfecto. Y me da una Honor Ball, así que. Más que perfecto. Vamos ahora por aquí. Ruta 102. Otra ruta en la que podemos capturar. Vamos a ver qué nos sale. ¡Ralts! De primeras. ¡Hostia, qué suerte! ¡Ostras, qué suerte! Y encima hembra. Madre mía, esto es el destino. No sé si atacar. No le quites mucho. Ha fallado. De hecho, creo que le voy a tirar una Pokéball de primeras, porque si no me equivoco tiene únicamente gruñido. Vamos a tirar de Pokéball. ¿De Pokéball? No. Gruñido. Pokéball. Bueno, me ha hecho tres veces gruñido. Me ha bajado lo suficiente el ataque como para no hacerle un one shot. Vale, vale. Gruñido. Vamos a bajarlo un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡No! ¡Un golpe crítico, no! ¿Por qué? Sabía que no debía atacarle. ¡Joder! Un puto Ralts que me había salido. Ah, bueno. Pues nada. Ese Ralts no lo he podido capturar. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí este primer capítulo. Hemos capturado dos Pokémon. Un Zigzagoon y un Pochillana. Están aquí, a ver. Joder. Ah, que viene con objeto. A ver, objeto, quitar.
una valla melo. Bueno, siempre es bien. Y pues nada más, gente. Espero que os haya gustado. Suscribíos, darle a like y todo eso. Y bueno, como siempre, haced lo que queráis.